bienvenidos a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es la lectura del amor para la semana del 1 al 7 de abril. Desde ya, márcame tu like a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos semanales. Y mira, si te has suscrito a mi canal, suscríbete, puesto que subo 3 vídeos diarios. Seguramente siempre hay un vídeo que te pueda estar gustando. Lo siguiente va a ser escoger entre la vela rosa, la vela azul y la vela verde, puesto que yo empiezo ya mismo a leer qué va a pasar. Vamos a hacer lectura, diferentes historias de amor con parejas, con gente sola, gente también que busca al ex o a la ex, ¿vale? Así es que ves escogiendo rápidamente y yo empiezo ya mismo. Perfecto, tengo ya la primera historia, la segunda historia y el resto de historias de amor pues ya las sabremos en unos minutitos. Empiezo por la vela azul. Si quieres más tiempo para escoger, pues detén el vídeo y luego vuelve a poner el play. Yo empiezo ahora. Así es que para mis angelitos que han escogido la vela azul, ¿qué pasará con ellos? Con estas parejas del 1 al 7 de abril. Luego leemos los solteros y la gente que espera al ex o a la ex. Bueno, esta me la pongo por aquí. Ahora la cojo y vamos a ver qué está pasando. A ver, esta semana vas a tener la posibilidad de arreglar cuestiones con la pareja, ¿vale? Es importante que hables, es importante que utilices esas pequeñas oportunidades que vas a tener para pedir ayuda, para explicar de qué cosa te estás comiendo tanto la cabeza y sobre todo para intentar solucionar problemas que te tienen muy triste, que te tienen muy mal en relación a la pareja, ¿vale? Las cartas me dicen que es posible que, digamos, que te sientas bloqueado, bloqueada para el momento de hablar, pero las cartas también te explican que si tú no vas hablando las pequeñas cosas y dejas que estalle la bomba, esto puede ser una hecatombe entre vosotros. Así es que la mejor forma sería decidirte a hablar, decidir a tomar esas pequeñas oportunidades que se van a estar presentando, no te comas tanto la cabeza, habla desde el corazón, habla desde los sentimientos, desde lo mal que te puedes estar sintiendo. Que va a ser siempre lo mejor para vosotros, ¿vale? Déjame ver qué viene como una segunda historia para mis angelitos, cómo van a estar otros de entre vosotros. A ver, esta es una semana donde me dicen las cartas que se puede llevar la fiesta en paz, pero hay como una pareja muy belicosa. Una pareja que la una le dice, oye tú, esto, esto y lo otro, y el otro se defiende, le contesta, y las cartas te dicen, cambia, cambia, porque realmente podría ser una buena semana, pero estáis peleando y batallando todo el día. Las cartas me dicen que si tuviésemos una visión más amorosa, más de pensar en el otro, más de estar pensando en el futuro de la relación, las cosas serían mucho mejor, ¿vale? Así es que vamos a dejar de pelear. Es una semana que te digo que podría ser muy buena, pero vamos a estar ahí como peleando, peleando, y las cartas lo que quieren, o por lo menos lo que nos dicen los guías, es que tendríamos que aprovechar esas posibilidades para sacar cosas adelante. Vámonos a ver solteros, gente sola que está buscando el amor, gente que está separada, divorciada, me encontrará el amor, también los viudos. Cuidado, cuidado, porque hay alguien que puede estar, que te puedes estar dando cuenta que no es la maravilla que tú pensabas. Tal vez habías escogido a esta persona de entre varias
tal vez de un app o algo por el estilo, cuidado, porque esta persona no es esa maravilla que pensabas. Esta persona hasta podría estarte engañando, tener pareja, sí, wow. Sufrimientos, me dice, sobre todo por un hombre que podría estar casado, ¿vale? Y que tú vas a estar abandonando en cuanto te des cuenta, ¿vale? También podría ser el caso de hombres que dejan a mujeres casadas, ¿vale? Pero me lo pone sobre todo hombres, ¿vale? Venga, y vámonos a ver tema de exparejas. A ver si me encuentras esa forma de volver con esa expareja o ver qué está pasando con esa expareja. Hay grandes posibilidades de un reencuentro con una expareja que aparece. Aparece, digamos, puede ser una expareja que hayáis estado casados, ¿vale? Sobre todo me habla de gente que ha sido muy feliz, gente que ha estado casada, que tal vez tiene niños, ¿vale? Y que las cosas no fueron bien. Las cartas me dicen que hay excelente comunicación, hay un excelente retorno, hay ganas de volver en estas personas, pero por otro lado hay alguien que dice, oh, yo me voy con calma, todo está maravilloso, sí, pero lo voy a ir dejando así, no sé qué haré en el futuro, pero por ahora voy a cuidarme mucho porque en el pasado lo pasé muy mal, ¿vale? Venga, vámonos entonces a ver cómo vais a estar pasando la semana. Igualmente esta semana voy a estar sacando los vídeos de amor para el mes de abril, donde hacemos, revisamos todavía más historias, pero a nivel mensual, ¿vale? Vámonos entonces con la primera pareja para mis angelitos que escogieron la vela verde. Parejas. A ver, aquí en estas parejas, cuidado, tengo indicios de infidelidades, indicios de personas que se portan mal, ¿vale? Personas que estiman que tal vez tienen un matrimonio feliz, tienen una relación muy feliz, pero a nivel del sexo, de la intimidad, estiman que no tienen lo necesario, que ya no hay fuego, ya no hay pasión y se van a estar intentando tener a otra persona. Ojo con eso, porque se empiezan a dar pasos de tener un amante, una amante. Sobre todo me sale hombres que están en este plan, mujeres que no se dan cuenta, mujeres que están tan tranquilas en su limbo porque mi casita funciona, mi familia funciona, y estas parejas están, ¿cómo se llama?, viendo de conseguirse a alguien más. Hay un poco de planificación de si esto me funciona, dejo mi familia, dejo mi casa, pero sobre todo vamos a ver que el detonante viene por parte de la sexualidad, donde dice aquí es que en casa no pasa nada, ¿vale? Venga, vámonos a ver otra pareja, cómo puede estarlo pasando esta semana. Para mis angelitos, estas son las que se quieren voltear. Nuevamente, parece ser que hay algún tipo de arreglo entre una pareja donde ellas son muy duras, donde ellas no aguantan una, y ellos, la verdad es que por más que no se sienten bien, no se sienten entendidos, tratan de hacer lo que sea para que todo funcione, ¿vale? Es como la ley del más fuerte, ¿sí? Y por un lado, se logra una buena convivencia esta semana. Por otro lado, se saca adelante y se trabaja en pro de la familia, pero hay cosas que no se están viendo, cosas que no se están notando a nivel de los sentimientos, donde ahí se está creando un buen agujero, vamos a decir, como de incomprensión, ¿vale? Ah, no cogí estas cartas, pues las voy a hacer para los solteros. Vamos a ver, solteros. Y gente sola que está buscando el amor. A ver, las cartas me hablan de una persona que se te acerca, una persona que quiere empezar una bonita relación, viene muy de cara al sentimiento y tal, pero es como que tú le tratases con mucha dureza.
intenta estar detrás de ti, intenta invitarte, intenta llevarte a salir, intenta que os vayáis de copas, os vayáis a comer, a cenar, lo que sea, con amigos, pero yo te veo a ti demasiado duro, demasiada dura, exigente, y por último puedes estar logrando que esta persona que está intentando algo se vaya, porque es demasiado difícil de sacar adelante por más que hace todo su esfuerzo. Haz un esfuerzo tú, dale la oportunidad, porque podría ser una muy bonita relación la que inicie. Y vamos a ver tema de exparejas. Exparejas. A ver, ojo. Ojo, 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 porque hay una relación que quedó, en nada, que se rompió. Y parece que cuando se rompió fue de forma muy violenta. Hay un retorno de esta persona que será pronto, no necesariamente esta semana, pero ya me lo están anunciando, porque es como que pronto viene, pronto se acerca, con ganas de reanudar. Vamos a ver cómo iría esta relación. Lentamente, sí hay, habría un poco de acogida, pero me refiere que todavía hay emociones encontradas, todavía habría mucho que hablar, ¿sí? Y mucho que corregir, pero sí podría ser un reinicio, ¿vale? Venga, vámonos a ver entonces para mis angelitos que han escogido la vela rosa. Angelitos que han escogido la vela rosa, ¿cómo os va a ir en el amor en esta semana del 1 al 7 de abril? Angelitos de la vela rosa, ¿cómo os va a ir del 1 al 7 de abril en el amor, parejas? Venga. Uy, uy, uy. Ah, vale, 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 vale. A ver. Me hablan de parejas que últimamente se están llevando demasiado mal, hay muchas exigencias, hay alguien como que exige hacer demasiadas cosas y la otra persona que se siente como que nunca da la talla, nunca lo hace bien, siempre hay quejas, cada vez me siento peor y me la paso aquí haciendo de todo, pero parece que nunca le doy gusto a nadie. Las cartas me hablan justamente de que todo ese esfuerzo se va a ver recompensado. Esta semana es muy posible que algo suceda por lo cual se analiza justamente las mejoras de la relación, se habla justamente de ese amor que se tiene esta pareja y sería bueno que esta persona que está como desfalleciendo en esta relación, que se siente que no puede, hable pero de buena forma y diga me siento que no puedo, porque si no, hacia adelante lo que se ve es que puede hacer encallar la relación y hasta podría haber una separación, ¿vale? Venga, vámonos a ver otras parejas del 1 al 7 de abril, cómo van a estar. Vale. Vale, aquí lo que se ve es una situación donde, sobre todo me hablan de mujeres que se sienten que la relación con los maridos no van o con su pareja, por más que tienen una vida estable, una vida bonita, una vida parece ser como hasta acomodada, pero hay la llegada de un hombre que os trae como locas, que os incita, que os anima, por quien sentís una gran atracción, empieza a haber conversaciones, empieza hasta a haber cierto flirteo, ¿sí? Y las cartas lo que te están avisando es que esta persona dentro de todo no viene a quedarse, no viene a ser algo serio, por más que hay mucha y muy buena conexión. Dice, date cuenta de lo que tienes en casa, date cuenta que esta persona no necesariamente viene para quedarse. Hay sobre todo atracción física. Puesto que me sale con que algunas mujeres van a estar pensando en cortar su relación con su pareja estable e irse con este otro hombre, ¿vale? Venga, y vamos a ver gente sola que busca el amor, solteros, separados, divorciados, viudos.
si os llega el amor en esta semana del 1 al 7 de abril. Vale, hay a la vista una persona, pero a mí no me resulta como una persona de fiar. A mí no me resulta como una persona de fiar, a mí me resulta más bien como una persona que os puede revolucionar mucho la vida, que pensáis que todo puede ser bonito, pero por ahí no es la persona indicada. Y si tenéis dos en la mira, es posible que me estéis dejando de lado a la persona que sí vale la pena, con la cual sí habría pareja, y que estéis haciendo una mala decisión, ¿vale? Vámonos a ver tema de las exparejas. ¿Qué pasa con las exparejas del 1 al 7 de abril? Angelitos míos, exparejas. Vale, una expareja que vuelve, ¿vale? Hay posibilidades justamente que viene a conquistarte. Todo muy maquinado, todo muy pensado. Se comporta, pero guau, como si fuese otra persona totalmente, que viene a la conquista de todo. Y las mujeres, me salen mujeres que todavía tienen sentimientos por esta persona y que se van a estar protegiendo, van a estar diciendo, a ver, ¿tú qué quieres? Y ellos vienen a por todas, sobre todo te ofrecen estabilidad, te ofrecen todo lo que antes no te dieron, te lo quieren ofrecer. O sea, si tú querías boda, si tú querías ser pareja, si tú querías, qué sé yo, lo que sea, estos te lo vienen a ofrecer. Y ellas tienen la tendencia a aceptar la oferta más que nada porque logran aquello que querían. Por ejemplo, si la situación de la pareja fue mal por una economía inestable, pues ellos traen la economía estable. Si la pareja fue mal por una situación de que se quería casar ella y ellos no, o nunca dieron el paso, lo que sea, pues esta vez vienen y ofrecen matrimonio, ¿vale? Ellas, ya digo, en una primera instancia están muy a la guay de a ver qué quiere este hombre, muy a la defensiva, aunque tienen sus sentimientos puestos en esta pareja. Y ellos vienen muy encantadores, muy, ¿vale? Muy de yo como sea consigo lo que quiero, ¿vale? Angelitos míos, espero que paséis una muy bonita semana. Enseguida también grabo los vídeos de la semana, pero de lectura general, y es así, signo por signo. Como siempre, pues buena semana, un like para este vídeo y nos vemos muy pronto. Adiós.